Gracias, muy buenas tardes. Hoy en este espacio El Comentario quisiera reflexionar con ustedes acerca de algo que suele ocurrirnos a veces sin darnos cuenta. Y lo voy a hacer a través de una historia que puede encontrarse fácilmente en internet y que se titula Las Tres Rejas. Un joven discípulo llega hasta donde está un sabio filósofo y le dice: Maestro, un amigo suyo me ha hablado de usted con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo. ¿Has hecho pasar por las tres rejas lo que estás a punto de contarme? ¿Las tres rejas?, pregunta el discípulo. Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que vas a contarme es absolutamente cierto? No, maestro, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que vas a decirme es bueno para alguien? No, maestro, en realidad todo lo contrario. Ah, bien, la última reja es la necesidad. ¿Es realmente necesario que me cuentes eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdad, no es bueno y no es necesario, sepultémoslo en el olvido. ¿Qué les pareció? ¿Cuánto más sanas serían las relaciones humanas si todos hiciéramos pasar por las tres rejas aquellas cosas de las que nos hacemos eco, verdad? Eso me hace pensar en todas las veces que caemos en la trampa de ser transmisores de rumores acerca de personas de nuestro entorno laboral, familiar o social, haciéndoles daño y haciéndonos daño a nosotros mismos, cargándonos de emociones negativas. Lo que me lleva a otra pregunta: ¿por qué las personas se creen tan fácilmente cualquier rumor? Y es que estamos rodeados de noticias falsas y estamos programados para creérnoslas. ¿Por qué personas formadas y aparentemente sensatas se creen cualquier noticia falsa? Algunos especialistas explican este fenómeno a partir del proceso de arrastre, que significa que creemos y pensamos cosas porque otros lo piensan y lo creen. Vaya, que tendemos a seguir a la multitud sin pensar y sin razonar. Les recomiendo que la próxima vez que le cuenten un chisme o una bola, piense por usted mismo y no sea vulnerable a ser manipulado fácilmente. Por eso, y para usar un término beisbolístico, no se vaya con la de trapo. Piense, investigue. Le propongo atender especialmente lo que decía Mahatma Gandhi: ten cuidado con lo que piensas, porque de ahí vienen tus palabras. Ten cuidado con lo que dices, porque de ahí vienen tus acciones. Ten cuidado con lo que haces, porque de ahí vienen tus hábitos. Ten cuidado con tus hábitos, porque de ahí viene tu carácter. Ten cuidado con tu carácter, porque de ahí viene tu destino. Invitándole a que reflexione acerca de lo que hemos conversado hoy, me despido. Soy Celia María Reyes Casate, en directo.